mientras algunos consideran un serio problema la llegada del sargazo en la bahía de Chetumal. El promotor turístico Josué Arteaga Macías consideró que no será en las mismas proporciones que en el resto del Caribe y que esto contribuirá a frenar la erosión de las playas. También sabemos que el canal de Zaragoza, que es el punto donde conecta con la bahía de Chetumal, el Caribe, pues puede volver un embudo y sí puede entrar a la bahía de Chetumal, pero a mí se me hace interesante esta nota, ¿no? Porque realmente no puede tener el mismo impacto que en el Caribe, es un pequeño embudito. La otra cosa es que pues siempre ha habido sargazo. Comentó que dicha macroalga está siendo aprovechada para actividades agrícolas. Si viene el sargazo y entra a la bahía de Chetumal, pues va a ser benéfico de cierta forma. Entendamos una cosa, el sargazo es una alga que crea ecosistemas interesantes, islas en los mares, y provoca vida. El sargazo es arena, el sargazo también se utiliza para muchos sectores, por ejemplo, en la agricultura se utiliza como es un buen abono para los cítricos, o también es un buen fertilizante. De hecho, Arteaga Macías destacó que a diferencia de esta región del país que está siendo afectada por el sargazo, en Belice la situación está controlada gracias a la organización de la población y sus autoridades. Al lado de ese canal de Zaragoza está San Pedro Belice, la isla bonita. Belice no tiene mucha afluente económica, sinceramente es un país que está desarrollando, pero no tanto como nosotros, México. Una de las fuentes principales de Belice es el turismo y es en esa zona, San Pedro, Belice. Los sanpedranos, ellos cuando empezó a llegar el sargazo, no tuvieron que esperar a que el gobierno llegue, etc. Toda la gente en conjunto, organizada por sus diferentes secretarías, que ellos lo manejan como, bueno, pongámoslo así, como secretaría, y recaudan el sargazo diariamente. Diariamente les sirve mucho, sobre todo para el relleno de los humedales. La isla de San Pedro tiene varios bajos y pues ellos con el creciente demográfico pues han tenido que ir quitándole espacios a la costa. Entonces ese sargazo les sirve para relleno en toda esa zona. Si tú vas a San Pedro Belice ahorita, está limpio, limpio sargazo. Para Notivisión, Rocío Dorado.